Good evening. Good evening. Hi, welcome. Welcome, welcome. Good evening. Classes, good evening. How are you? Everyone fine? Yes? Everyone okay? How was your day? How is Thanksgiving's day? Happy Thanksgiving, by the way. In advance. Okay, one second, I need to connect my computer. Well, let's get started with the class then. Today is our class number. Class number three. That's right. Class number three. Perfect. And today is? Thursday 24th. Thursday, November 24th. That's right. That's correct. All right. Did you practice yesterday? Have to and has to? Yes or no? Yet. Not yet. Yes. Okay, you already practiced. Good. I had to paint my hair. All right. Tengo que pintar mi cabello. Oh, I have to get my hair. Oh, I have to get my hair colored. Yeah, I can say that. All right. What else? No more? Are you sure? Are you sure, sure, sure? Okay. All right. You don't want to talk about your responsibilities. Why? Why are you afraid of talking about your responsibility? Don't be afraid. Okay, well, I guess it's time to have the attendance. Yes, are we ready?
to say present. Vaya, no solamente vamos a decir present, sino que también vamos a agregar un poquito más. A ver, ¿cómo lo ponemos un poquito más de reto al speaking? Siempre hay que retarnos. We have to challenge ourselves. Vamos a decir cómo nos sentimos. How you feel. After a long day, after the fourth day of work at your companies, how you feel. I feel good. I feel tired. I feel exhausted. I feel okay. I am fine. Yes, whatever you want to say about how you feel, it's acceptable. All right? Let's have the attendance then. No solamente vamos a decir present, sino que vamos a decir present. I feel all right. I feel okay. I'm doing well. Yes? Yeah? Clear? Clear as the water? Okay. Let's get started then. Balmore. Balmore is not here. Oh, wow. Balmore is absent. That's terrible. Carlos Emilio? Not here. Present, teacher. Good evening. Good evening. How do you feel? I feel good. I traveling at home. Sorry. It's all right. Be careful. Cesar. Not here, Cesar. He must be working. Claudia. Claudia? She is not here either. Oh no. Good evening. Hey, good evening. Cesar, right? Yes. How are you? How are you feeling? I am a meeting online. It's about lavado de dinero. Deme unos 10 minutos, creo que ya voy a terminar. No worries. Pero voy a estar conectado, voy a estar okay. conectado. Thank you, Cesar. Thank you for letting us know. Claudia? Is Claudia here? No. Okay. All right. Daniel? Listening. Good evening. Good driving evening, home. Teacher. I am walking. Yes. Walking down the street. Yes. Be careful. All right. Edwin. Sorry, teacher. It's all right. No problem. Edwin. Not present, here. Teacher. Good evening. Hi. How are you? How are you feeling? I am feeling exactly because after to work. And I have the English class. Nice, good job. Emerson, Eli. Not here. Eric, Armando. Present. Good evening. I feel okay. Nice. Imer, ni lo mencionamos, ya no es. Jacobo. Hello, teacher. Good evening. How are you feeling? I am very, very tired. Very tired. I work very hard. I work very yes. hard. I am sleepy. I'm sleepy. Get a cup of coffee or get some water. Yes.
at 9. At 9, on the break. Uh-huh, break. Good idea. All right, Jocelyn. Hi, teacher. Good evening. How are you feeling? My feeling is so. Why? In the work. Ay, porque tuvimos muchos problemas en el trabajo. No sé cómo decirlo. Too many problems. Too many problems. At work. At work. Really? I'm so sorry to hear that. All right. Let's see. Who's next? Jorge Elio Recinos. Present teacher. How are you feeling? I feel tired and stressful. Oh my God. One day is heavy. It was a heavy day. Yes. All right. I'm sorry to hear that. Try to cheer up. All right. You're going to relax. Okay. Julio Roberto. Is he here or not here? Julio Roberto? All right. No. Carla Elizabeth. Carla Elizabeth? She's not here. That's sad. Lailin. Hi, good evening. Good evening. I feel excited. Because? For this class. For the class, because of the class. I thought you were gonna say, I feel excited because tomorrow is Friday. Some people get, oh, actually, not a normal Friday. Tomorrow is the Black Friday, actually. And the next Monday is the Cyber Monday. But so no their money. Fine. Tell me about it. True. True, true, true. Maria Jesus. Good evening. How are you feeling? I feel so happy. Because finally my car is okay. Oh, thank God. God is good. Yeah. And hear my prayer every day. God is great. Yes. My car is giving me a problem with the... with the transmission. Wow. Yeah, when I try to accelerate going forward, it wants to go backwards and vice versa. So it's a big challenge. But I'm expecting to have some days so that I can put it in the car shop, or I mean that they can fix it. Okay. It's all right. Well, Mario. Hi, good evening. How are you feeling? I am happy in the class today. Thanks. Hope you learn. Melissa. Hi, teacher. Good evening. How are you feeling? I'm fine. In my work. Oh, right. Still at work? Yes. Where do you work? What? Where do you work? Check reports. Partidas de diario. So you work in a newspaper? ¿Trabajas para un periódico? No. Estoy en una agencia de publicidad. Okay. Advertising agency or publicity agency. Yeah? Yes. All right. And you work at night. That's incredible. That's unbelievable. Because when you say I'm at work, I thought you worked at a restaurant. All right. Sergio? You're welcome. Present teacher. How are you? How are you feeling? I feel tired because
were heavy. It was a heavy day, a hard day. You work hard. All right. And Wilfredo Antonio Luna. Hi, Ms. Blanca, I'm here. All right, what happened to you yesterday? I'm sorry, teacher. Yesterday, I have a problem with my computer. Oh, really? I can see the screen when I turn it on. I can see anything on the screen. And that was the reason, because I didn't want to connect. And how did you fix it? I should to lend another monitor, another screen. Really? In order to stay connected today. Because oh, wow. My monitor, my screen, it's not working well. So, really? but I am here now ready for the class, teacher. I see. Great. That is looking for a solution. looking for an alternative. Yes. Right. That's the attitude. Yes. Right. That's great. Awesome. By the way, do you have a celebration of Thanksgiving today at your company? Yes, by the way. It is right. We were celebrating the Thanksgiving Day today in the afternoon. Nice. At work. That's yes, look at my color, because we had a celebration too. Yes, it was a special day today. And we were playing some games. Yes, yes. And we were listening a little story about the Thanksgiving tradition. Day. Oh, yes, that was really cool. I heard that the American companies in El Salvador usually explained about the tradition. And once I had the opportunity to participate in a celebration of Thanksgiving by the American Embassy. So all the people that work in the American Embassy were serving the food, because one of the main reasons for Thanksgiving is sharing with others. So it's a special event. It's a special and a good event. It is very special for Americans. So we also had this celebration, and the lunch was a special too. So it was delicious food. It was not turkey, because El Salvador, you know, is hard and difficult and expensive to buy turkey, but it was a good and tasty food. So but I in liked other it. Times we have eaten. Turkey. In other times, yes, in other years. All right. Yes, today we didn't eat anything of that, but another time, yeah, we have. Nice. Eaten. So you didn't have any food? Today, just a little break. Ah, break. Yeah, because my foundation, they had the special lunch, and they had some snacks, some chocolates, because the United States, the tradition is turkey, mashed potatoes, pumpkin pie, and cranberry sauce. So that is very traditional. That was great. It was cool. We had fun. Kiddos were singing, so they enjoyed. All right, great. Well, let's get ready to... No, I'm kidding. I was gonna say get ready para sufrir. No, I'm kidding. Get ready to learn. That's the attitude. That's the idea. All right, as I was mentioning at the beginning, yes, we have our class number 3. We're gonna have only 4 classes this week, because we started on Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Just 4 classes. But next week, hopefully, we have 5 classes, okay? Because we start on Monday, from Monday to Friday, okay? So let's continue. Well, as a reminder, if you couldn't attend yesterday, midterm exam should be finished by December 2nd, and the final exam should be finished by December the 16th. These are some of the dates that we shared yesterday, so I have to remind you of this. And of course, the evaluation. Well,
Let's keep studying the unit one or the session one. And the objective would be to ask some questions using Ken for asking information as well as the possibility correctly and activity in the module. All right, that's kind of an interesting objective. Yesterday, empezamos a estudiar el uso de has to or have to. Y decíamos que I, you, we, can, we, they, we use have to. But for he, she, and it, we use has to because it's the third person singular, okay? And have to or has to is used for obligation. It's very similar to Spanish. Tengo que hacer tal cosa, right? You say, oh, I have to pay the electricity, or I have to go to the bank, I have to do this, I have to do that, right? So that's basically what it is. Okay, this is a brief explanation again. Have to, obligation, responsibilities, or duties, right? I have to wear a uniform. I don't have to wear a uniform. Okay, I have to, affirmative. I don't have to, it's negative, right? And for she has to wear a uniform, or she doesn't have to wear a uniform. Okay, this is a note. Don't have to, no obligation, no responsibility, no duties. When you say, I don't have to, I don't have to wear a uniform, so it's not a responsibility, it's not necessary, it's not mandatory, right? So it's not obligation to wear a uniform, so I don't have to, right? Or you don't have to. And for the questions, do you have to buy clothes? Does she have to buy clothes? So this is briefly summarizing and paraphrasing lo que estudiamos ayer. All right, bye. Vamos a ver el nivel de responsabilidad. Escriban tres oraciones en el chat de cosas que ustedes tienen que hacer en la clase virtual. Como por ejemplo, I have to complete the platform. No es opcional, sí, es su responsabilidad. I have to connect to classes. Y así sucesivamente, y ustedes ya saben cuáles son sus responsibilities in the virtual class. Así que tres cositas nada más de todas las responsibilities que tienen. Con ustedes mismos, obviously. Because the responsibilities with yourself. Three responsibilities on the chat. Please. Oh, nadie ha escrito aún nada. I'm waiting. Just I'm waiting. Oh yes, we have some messages already. And the first person, Mr. Luna, says, I have to pay attention in class. Oh yes, you have to. Okay. I have to stay connected every class. Yes, you have to. I have to work in the virtual platform. Yes, that's right. Correct. Next person, Mr. Cesar. I have to have my camera on. Yes. I have to pay attention in class. Yes. And Maria says, I have to attend English classes. Yes. I have to answer questions. Yes. I have to turn on the camera. Exactly. Then Balmore says, I have to do homework. Yes. And then
Jacob, who says, I have to use full name in the session. Yes. Cesar says, I have to participate in class. Yes. And Mario says, I have to connect to classes, I have to participate, and I have to be punctual. That's right. I have to connect to classes. Okay, Jocelyn says, I have to connect to classes, I have to do homework. Lilian says, I have to turn on the camera, I have to pay attention, and I have to do homework. And Daniel says, I have to connect to my classes, I have to turn on the microphone, I have to turn on the video. Then Jocelyn corrects again, I have to participate. Then Edwin, I have to turn on the camera, I have to pay attention in class, I have to use full name in the class. Then Sergio, I have to connect to classes at 8 o'clock, I have to do homework, and I have to take part. Yes, you have to take part of the activity. You are not excused. All right, then Elliot says, I have to connect to classes. Then Melissa, I have to complete the session one on the virtual platform. I have to connect to classes at 8 o'clock. I have to turn on the camera. And then Elio, I have to be punctual. Then Eric, I have to pay attention. I have to connect to classes. I have to turn on the camera. All right, very good. Okay, I see you recognize your responsibility. Okay, bye. Ahora solo van a escribir algo que no es obligación hacerlo, pero que si ustedes quieren lo hacen. Vamos a ver, ¿qué podría ser algo que en la clase no es obligación hacerlo? No es una responsabilidad, pero si usted quiere hacerlo, lo hace. Escriban una nada más con I don't have to. ¿Cuál podría ser un ejemplo? I don't have to wear a uniform para estar en la clase. O sea, pero si usted quiere ponerse el uniforme de su trabajo para que lo vean que es responsable, you do it. Right? Y se cae todo. I don't have to copy the class. No, that I have to. Okay. Well, you don't have to. Yeah, I'm not gonna be checking if you copy or don't copy. But if you need, if you consider it's important, it is necessary, you do it. Yeah, we don't have to have recess. Okay, we don't have recess. Simplemente me está expresando que no tenemos receso. Pero algo que no tenga que hacer, algo que no es su responsabilidad hacerlo, pero que si usted lo quiere hacer, lo hace. For example, you don't have to have a book. You don't have to buy a book. You don't have to buy a dictionary. I don't have to have printed my book. You can have a PDF, exactly. I don't have to close my camera. I don't have to have a dictionary. I don't have to have a notebook, right? I don't have to turn the microphone the whole class just when I need to participate. I don't have to turn on the microphone all the time. Exactly. I don't have to share a screen, but if I need it, but if I'm working with a team, I can do it. Yes. I don't have to be the volunteer all the time, right? I don't have to take attendance. In your case, of course, you don't have to. Yes, I don't have to turn on the microphone all the time. All right, perfect. ¿Alguien recuerda si completaron este exercise de su manual? We didn't. We didn't complete it. No. No. All right, en este momento lo vamos a completar. Vamos a trabajar in groups, let me see, y luego lo vamos a comparar, of course.
recreate, and here we go. Hi. Hi, teacher. Hello. No. Tell me. Good evening. Good evening. Con la misma situación, ¿verdad, Dani? No, teacher, voy llegando y ya estoy acá en casa, pero traté de unirme de nuevo y de nuevo me... No sí, sé. Ajá, eso veo. Déjeme ver. Ahorita creo que voy a llamar mejor a Melissa para que practique con él. Pero no sé qué tengo que hacer, teacher, no. Ahorita le acabo de compartir un ejercicio del manual a su WhatsApp y ahí correr. Bueno, completar las oraciones, nada más. That's all. ¿Ya? Teacher, creo que no estoy yo todavía en el... No se ha agregado al grupo de WhatsApp. Pero... Tal vez la compañera tiene... Sí, y si no, igual yo le voy a compartir para que se una. Ok. All right. Thanks. Hi, tell me. No se puede compartir pantalla, teacher. En serio. Vale, voy a ir a verificar si ya les había habilitado. Si quiere, vuelva a checar. Marcel, por favor. All right. Entró y se salió, teacher. ¿En serio? Sí. Déjeme verificar. Number four. Mr. Bonilla has to design new models. Okay. Has to design new models. Okay. Mm-hmm. Number five. Last one. The group. Not work on too late. The group have to. The group have to because have yes. To? Have to because we are talking in plural of they. Mm-hmm. El grupo serían ellos. In that case, okay, the group have to. Yes. So we are done. Not work until late. Bien, supongo que we are ready. Yes.
entendí entonces, solo que está hablando del tener, poseer, o adquirir, o cosas así. Ese es el verbo, ya en sí. Chivo, en el tercero sí le vamos a poner el I don't. No, el don't. Don't have to. The agencies. The agents. The agents. Ajá. The agents. Ay, no, aquí no es tampoco, porque es tercera persona. No. Sujeto. Los agentes. De yo sí, tengo entendido que hablaría de ellos. Sería the agent. The agents don. De un solo don, o le vamos a agregar we don. No, solo de un solo el don. The agents don't have to. You have to sing the letters. Solo el don, entonces don. Sí, a no ser que te lo pidiera al principio de la oración, sí. Pero como ahí va en medio, solo es el have to. Ah, sí, don't have. The agent don't have to. Not real. Not sign the letter. Pero lleva not, es el que me confundí. Not. Tengo dudas. ¿Por qué? Sí, porque yo lo don't. Estamos poniendo acá. Ajá. Pero entonces yo creo que tiene que ser, como ya está. Me lo puedo quitar. No, pero no tiene que. Estoy raro así. No, pero no es así. No. That's it. Material brain, the material. The throw riders and those. No, pero es como se llama, tiene que ser don't have. Pile up container. La tercera, the agents don't have to send the letter. La cuarta. La tercera, ¿cómo sería? The agents don't have to send the letter. Uh-huh. Sí. Bueno, sí, algo así. No sé cómo se pronuncia muy bien esa palabra. Mr. Bonilla has to dancing new models. Uh-huh. Y la cinco. The group don't have to work until day. Uh-huh. Until ahí late. Estamos. Ahí está. Don't have work. Uh-huh. Así sería. Don't have to work until late. Sí. Aunque todavía tengo como esa duda del grupo y la compañía. Depende de cómo lo tomemos, pa. Sí, porque con referente a lo de eso que éramos, que decía que ellos, que sería, era Gray o Dave, ¿verdad? Uh-huh. Que son ellos, se ocupaba el hub. El hub, ajá, yo creo que sí. Pues digamos que está bien por el momento. Ok. All right, easy.
Very easy. All right, great. Okay, it says the company buy new material, right? Your partners pile up containers. The agents not sign the letter. Mr. Bonilla design new models and the group not work until late. Ajá. ¿Cómo les quedó la primera? The company has to buy new material. That's right. The company has to buy new material. Your partners. 2, 3, 4 more partners. Uh-huh. Partners have to. Pile up. Pile up containers. Exactly. The agents. The agents have to. Don't have to sign the letter. Have. Exactly. Negative. Don't have to sign the letter. Mr. Bonilla. Has to design new models. Yes, he has to design new models. And the group. The group doesn't have to. Don't have to work. El grupo se toma también como la institución, el conjunto. Entonces es considerado algo. In that case, it's singular. It's singular, exactly. Doesn't have to. We were wrong. Yo tenía una pregunta en cuanto a esa. Bueno. En el grupo teníamos esa pregunta en cuanto a la primera y a las 5 porque estábamos hablando de una compañía o de un grupo, no era así como de un pronombre en sí, ¿verdad? Entonces, por eso teníamos como esa duda de decir si era have to o has to. De hecho, al pasarlo a pronombre es it, es el tercer, digamos, tercera persona singular, pero para algo, para cosa. Entonces, ¿cómo se refiere a la institución, a la empresa, a la company, al grupo de personas? Entonces, es it. Entonces, okay. El has to o el doesn't have to es para he, she, it. Miss Blanca. Yes. In the last one, the group, ¿cómo es tomado? ¿Cómo fue que mencionó que era tomado? Como una institución, como algo. Es como un colectivo. In general. Exacto, entonces es como eso. Por eso la institución. La institución no tiene. Ajá. Es que nosotros lo tomamos como un grupo de personas. Como they. Yes. Ajá. Sí, tiende a confundirse porque en inglés existe más como el colectivo. Como el conjunto. Y le veo la parte final, si sí, tiene sentido, así como doesn't have to work until late. Habla de trabajar, o sea, el grupo, la institución. Okay. Yes. Good. Vamos a ver, aquí tenemos otro pequeño ejercicio, este está más fácil aún. En los mismos grupos lo vamos a resolver, ahorita les comparto el screenshot.
Hola, teacher. Hi, Carlos. Tell me. Me asignó algún grupo. No está asignado, permítame. Es que, justamente. Trabajé acá en la sesión principal con Melissa. Lo que pasa es que había dejado un grupo acá en la sesión principal porque Daniel tenía dificultades con su dispositivo y no se podía unir a los grupos. Ok. All right. Melissa. But if Melissa is not answering, yo lo puedo asignar a algún grupo. Ok. Déjenme ver, let me see. My yes. Have to. Yes, have to. We. Number three. Have to, ¿verdad? We have to. Have to clean the car. The car. We have to clean the car. Okay. The car. Number four. Yes. My mom is a chair person. My mom has to go shopping. Shopping. Mm-hmm. Teacher, ¿cómo se puede compartir imágenes aquí en esto? Hola, teacher. Hello. Hello. Fíjese. Sí. ¿Usted quiere compartir la pantalla? No, ahorita le puedo compartir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vaya, ahí está, compañeritos, para que lo podamos tener a la mano. Ok, gracias, ahorita. Sería, you have to make a shower. You have to make it. Ajá. Have to. You have to make a shower. You have. Mm-hmm. Has to go to the chicken. Correct. Okay. Number five. Elma and Danilo have to. Pues estamos iguales. It's the teacher. Está confuso. Podemos arriesgarnos. Ahí vean ustedes. You decided. Lo tomamos como grupo, igual que el ejemplo que nos dieron del otro. Uh-huh. For me, the action is has to water the plants. Has to. Okay. Take the risk. Okay. The teacher has to. Sí, entonces. Entonces el primero sería has, ¿verdad?
Sí, el primero sería she has to walk to dog. El segundo sería I have, correcto. Sí. Tercero, we have también. Teacher. Hi. Okay, disculpe que no había hablado, es que venía manejando, teacher. Don't worry. Be careful. Gracias. All right. Vaya, entonces el cuarto, my mom, ¿qué es mom? ¿Qué es mom, teacher? Mother. Mother. My mom. Ah, no sabía que se podía escribir así. Sí, se puede con O también. Y mom es doble O, S de luna. No sabía eso. Great. Ok, entonces sería my mom. Sería de ella, ¿verdad? Sería has to. My mom has to. ¿Y el 5, compañero? Según cinco, tu criterio. Emma y Danila sería con nosotros, ¿verdad? Sería el... How. El have to. Ajá. Va. Sí, pero... ¿Qué significa pack his bag? Quizás por ahí podemos descifrar qué es Kajum. Pack this bag. Es como bolsa. Bag es bolsa o algo así. Es bolsón. Pero pack. Empacar. No sé si sería... Empacar. Entonces Kajum. Kajum es el nombre de una persona, de un caballero. Ah. Como Jonathan. Es Kajum, así como el de una caricatura. Ajá. Ah, ok. Ah, pues sí, estamos bien. Apenas estamos sí. Tan perdidos. Entonces era, has to, Kajun has to pack his bag. Sí, sí, aquí está. Estaba bueno, entonces. Está bien, entonces, Hassan. Sí. Hi. Hello. You finish? Was easy? It was easy or it was difficult? ¿Cómo estuvo? Easy or difficult? Heavy. Easy. It was a headache. Some question is confusing. Really? Yes. All right. Easy, fácil, difficult. El opuesto. So difficult. Yeah. Some difficult. From 1 to 3. 1 is easy. 2, so. 3, difficult. And 2, so. All right. Okay. ¿Dónde está nuestro slide? Aquí está. Oh my goodness. Voy a cambiar ese color porque no pega. Voy a poner morado. ¿Sí? Number one. She has to walk. The dog. I have to study. I have to study for my exam. We have to clean the car. My mom has to go shopping. Okay, Emma and Danilo have to. Because it's they, right? Emma and Danilo. They have to tidy the kitchen.
Hay un has to. Has to. Has. Piche, yes. Y Calum es un nombre. Yes. It's a man. Ah, it's okay. A hero. It's a, yes. Calum. They say it's a cartoon. Okay. A cartoon. Uh-huh. Or an anime. I don't remember. Okay. Jonathan's dad has to. Vamos hablando del papá de Jonathan, ¿verdad? Jonathan's dad has to go to work. You don't have to. You have to take a shower, okay? After playing soccer. By the way, Brazil won. They told me. The class has to. Aquí se toma como la institución también. The class has to water the plants. It's the responsibility of the whole class. And the teacher has to. No me agrada, okay? Has to correct our exams. All right. Vaya. Teacher. Yes. Bueno, nosotros en nuestro grupo nos confundimos con la dos. Por I. I have to. No, perdón, con la cuatro. My mom. My mom has to. Estaba hablando de mí. Le no, pero de mi mamá. Ah, de ella. Ajá. Igual con la 9 tuvimos. The class. Ajá, y también se toma como la institución. La clase. Ah, okay. O sea, cuando se dice la clase se refiere. La cosa. A eso. Cosa. Ajá, a eso. Aunque ahí estén incluidos varias personas. Porque generalmente la clase en inglés puede tener connotación de la clase o la clase, la el grupo de esa, de que toma esa clase. Okay. Y por eso que usted dice, the class of 2021. O sea, es como todo ese grupo que se graduó en esa clase, pertenece a esa clase, a ese grupo. Ok, teacher. Mm-hmm. No problem. Vaya, ¿qué era lo que dijimos que íbamos a tener a las 9? Attendance. Ya casi sentían el receso. Wow. Pero primero la attendance. Okay. The most important. I have to drink. Balmore. Vamos a ver un partido. Fútbol. Carlos. Vamos a ver el mundial. A ver, teacher. Vaya, espérenme, pasemos la attendance primero porque si no aquí va a quedar Balmore, la evidence. Vaya, thank you. Carlos. Present. Thank you, César. I'm here. Thank you, Claudia. Not here. Daniel. Present, teacher. Edwin. Present, teacher. Emerson. Present, teacher. Eric. Present, teacher. Jacobo. Present, teacher. Jocelyn. Present, teacher. Jorge. Present, teacher. Julio. Carla. Lailin. Present. María. Present. Mario. Present, miss. Elisa. Present, teacher. Sergio. Present, teacher. Wilfredo. Present, teacher. All right, bye. 5 minutes. Five. Break. Drink water, relax. Yay! Pero no lo vamos a hacer una regla. Today I am nice because it's Thanksgiving, okay? Okay, thank you, teacher. I don't have to. Hay que matar pavo todos los días. Ya pasaron 2 minutos. No, no, no. Bye, bye. Ha ha ha.
All right. We came back. Okay. Nice. The examples that we have on the chart that explains affirmative and negative of have to and has to, right? I have to store these packages. I don't have to store these packages. They have to take everything to the warehouse. They don't have to take everything to the warehouse. Si se fijan. I have to, I don't have to. Solo le agregamos el don't para hacer la negativa. They have to, they don't have to. They have to take everything to the warehouse. They don't have to take everything to the warehouse. We have to ask for permission. We don't have to ask for permission. The truck driver has to bring the material. The truck driver doesn't have to bring the material. He has to use the lift. He doesn't have to use the lift. Para los que se usa have to, el auxiliar va a ser don't. Y para los que se usa has to, el auxiliar va a ser doesn't. Right? Que es para la tercera persona. Entonces, tomando en cuenta esto, ya habíamos completado este exercise. That's okay. Pero para que estemos un poquito más, quizás más tranquilos con el negative, les comparto la PowerPoint mejor. So that we, okay, one second, just one second. Right here, I'm going to the screen. Vaya, estamos pensando en have to, don't have to, has to, doesn't have to, ¿verdad? Este es el ejercicio que completaron previamente. Si aquí dice, she has to walk the dog, ¿cómo quedaría esto en negativo? She doesn't. Exacto, she doesn't have to walk the dog. Si dice, I have to study for the exam. I don't have to study for my exam. I don't have to study for my exam. We have to clean the car. We don't have to. We don't have to clean the car, right? My mom has to go shopping. My mom doesn't. Doesn't have to go shopping. Emma and Danilo have to tidy the kitchen. They don't have to tidy the kitchen. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vamos a completar este ejercicio justamente con la forma negativa, ¿ya? Mm-hmm. Obviamente, todas tienen que quedar negativas. Ahí el reto es encontrar para cuáles sujetos voy a usar don't have to y para cuáles voy a usar doesn't have to. ¿Clear? Hoy sí vamos a trabajar con alguien más. En otro room.
Hola. Hola. Este, voy a compartir lo que la teacher puso. Vaya, vaya. Dale. Ahí está. Pero mira. ¿Lo puede ver? Sí, sí lo veo. Este, puede jalar ahí las opciones que tiene la primera. No, este es una imagen. Este, no, no, ahí solo sería de poner en el don't o el doesn't. Eso ya nosotros va a quedar a criterio de nosotros, según lo queramos ver. O sea, el final de la oración dice have to, pero no necesariamente tiene que ser así. Pregunto. Según ustedes, ¿cuál sería la 1? ¿Cómo sería la 1? Igual. He doesn't have to go to school at weekend. El cuarto. ¿Qué te parece si pues lees toda la oración para que practiquemos también la pronunciation? Sí, está bien, de acuerdo. Y vamos uno por uno para que pues para que todos hablemos. De acuerdo. Dale, continúa con el cuarto. Sería May and Caleb. Como es como nosotros, ¿verdad? Sería. Ahí sí sería don't have to cook today. Sí, estoy de acuerdo. Continúas, Jocelyn. Sí, sí, el número 5 está hablando Janet sí. Dawson, how to make the van. Sí, igual me parece. Ok, the number is 6. Luca doesn't have to clean the floor. Number 7, the student. Ahí se, digo yo que es don. Don. Que de, da, di, this, no sé qué, no me acuerdo qué significa this, pero people es bastante. Estas personas. Ajá, estas personas. Ajá. Por eso decía yo, sería dash, ¿no? Y si lo toma como una como uno, así como los otros ejemplos que hemos estado viendo. Uh-huh. No sé, ahí es donde me confundo. Ajá, no, es que lo que pasa es que person es una persona, pero people es como muchas, grupo. Ajá, entonces son ellos. Es un conjunto de, ajá. Ajá, entonces sería don. Don. Uh-huh, ¿verdad que sí? Sí.
Y chi sería doesn't. Doesn't. La maestra, le podemos preguntar. Hice una consulta. Porque todas tienen has. Porque solo es para poner el negativo. Solo lo único que tienen que agregarle es el don't have to o doesn't have to. No entiendo. Todas tienen que ser oraciones negativas. Lo único que ustedes tienen que agregar es el auxiliar. Don't o doesn't. Teacher, lo que el compañero Jacob no entiende es por qué en she, he, and it se utiliza el doesn't have to. Exacto, porque ya el auxiliar ya me dice que es tercera persona, entonces ya no debe cambiar el have to. Yo lo entiendo en que el has está junto con el doesn't, entonces el have to pues está ahí también, ¿verdad? Ve, veámoslo de esta forma. ¿Cuál es el auxiliar para negativo? Tenemos dos, don't y doesn't. Yes. Yes. Entonces, para I, you, we, they, vamos a usar don't y have to, normal. Para he, she, it, vamos a usar doesn't y have, normal. Have to, normal, porque son oraciones negativas. Se conjuga nada más el have to o el has to en oraciones afirmativas. Ah, hoy sí, entendí. Para negativas, lo que nos va a decidir es el auxiliar. Todo lo demás sigue have to. Ah, ok. Entonces la primera sería doesn't have. Ajá, my neighbor doesn't have to work on Sunday. The cat doesn't have to sleep at night. He doesn't have to go to school. At the weekend. Y ya. All right. Okay. Perfect. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Casi me confundo en la 4. Lo iba a leer como yo. Pero es May. Students, era they, pero no sé cómo lo hicimos. El número 7 sería, ¿verdad? Como don lo hicimos, lo hemos tomado como ellos. Ajá, como they, aquí como este. Sí se ve raro porque casi todas nos salieron igual, ¿verdad? Pero... por lo de la tercera persona, es que casi todos salen como que son tercera persona. Aquí ve my neighbor, la primera que dijimos que era he. Este. Hey, he doesn't. Sí. Doesn't, ajá. He. The cat sería como it. Tercera persona. Ajá, esta, ajá. Doesn't. Ajá, entonces he es claro, es he el pronombre, ya aquí lo dice, ve he. He doesn't. Ajá. Y ahí May and Caleb, ahí serían ellos. Serían ellos, ajá, porque son dos personas. Y Jenna sería. Sí. Sería ella. Ajá. Y de allí Lucas, que cae aquí, ajá. The students, sí, lo hemos dejado como que son ellos. No sé si ella nos va a tomar bien la respuesta, pero aquí estaría. Yo lo tomo como que sí. Pero fíjate que donde dice los estudiantes, tercera persona. Pero son ellos, ¿no? Yo lo veo como... en don. Ajá, the students, para mí es they, pero como esto sí suele ser un poco confuso a veces. No sé los estudiantes de dónde. Pero como, yo vi el plural y por el plural me guío a dejarlo con they. Ajá, sí. Porque dice students. Entonces, y aquí...
Estamos hablando de... Los estudiantes. Los amigos. Mis amigos. No. Mi amigo. Just one. My friend. Ajá. My friend sería... Sería... Has... Doesn't. Doesn't have. No, pero mi amigo que no es abajo, pues, I don't have... Ahí está abajo. I, you, we, they. Así era puesto abajo. Ajá. De mi amigo sería, en este caso, él. Mi amigo es el que está ahí. O sea, tienes razón. Mi amigo. Él. Das. 8. Y la número 9. Es la que nos quedó bastante duda. Porque. The people. Ahora de ellos. People. La gente. Ajá. Es plural también. Yo lo vi como un plural. Y como un plural lo tomé. Así, no sé, realmente. Aquí sí, sí me queda la duda, pero si yo me voy a lo del plural, lo dejo. Lo hubiese dejado con don, aquí. Pero dijimos que le íbamos a dejar docen. Ahí vamos a ver cómo nos sale. Sí. Y la última sería la 10. Sí. Estamos hablando, ajá. Cabal que estamos acá. Ajá. Docen. Sí, me gustaría ver ese ejemplo que decís, donde estaba la ¿cómo se llama? Si quieres te lo comparto. Uh-huh. Ahorita quiero ver. Ah, stop share. Aquí está. Ahí está, mira. Ahí está. Ya lo puedes ver. Sí. Y está bien. He doesn't has to. Y está bien. The truck driver doesn't to has to. ¿Sí? Entonces estaría malo todo lo que estamos haciendo ahorita. Va, porque sería. Pues no. Sorry for the interruption. De hecho, el ejemplo del manual tiene un error. Ese doesn't has to no debería ser. Mistakes. Ahí debería ser doesn't have to. Ese es el error. En lugar que diga doesn't has to, el has tiene que cambiarlo por have to. Ajá, y abajo también. Doesn't have to. Antes sí. Está bien como dice Wilfredo. Yes. Okay. Ya me había asustado, todo lo hicimos mal. Usted dijo todo lo que aprendí en mi vida. Sí, no, lo que estábamos haciendo con él, y él explicándole lo que habíamos visto, y no. No. Pero sí... No, y tenías razón, sí, entonces Palmón estaba ahí. Sí, pero ahí hay dos errores. Ah, ok. Entonces, understood. ¿Verdad? Palmón, tenías razón, entonces ahí estaban los... Yo no me acordaba, no me había percatado de eso. No, yo como... aquí lo tengo, está viendo, pero es que ahí me confundí. Pero ya está claro. Hi, María. Hi. Hello. Hi. Finish the exercise? Yes, they finished. Perfect. Yes. Va, vamos a hacer una correction, right? Hay un grupo que lo detectó. A ver, aquí en los ejemplos, ¿cuál sería el error? En las negativas están dos oraciones que tienen un error. Vamos a ver quién las identifica. Ah, ya caí. Creo que el de él. Ah, no. Yo estaba en el grupo. Ajá. ¿Cuál es el mistake? Vamos a ver. Lo digo. Sí. Ah, ok. En el de negative, en el example 4, en C4 in 5, the auxiliary doesn't, no se podría contractar dos veces. Aquí, solo lo llevaba uno. Entonces.
Aquí el does, el has no debería ser. ¿Por qué, teacher? Porque ya tengo el auxiliar does. ¿Qué tendría que decir? Yo siento, teacher, que ahí me confundo porque, ¿cómo saber en el momento que si doesn't ya se sobreentiende que has no es necesario, sino que tiene que ir siempre have? Ajá, vaya, ¿cómo saber? Simple. Los verbos solo se conjugan cuando están, en este caso, en afirmativo. Y en negativo, el auxiliar lo dice todo. Pero entonces, teacher, ahí arriba tampoco se necesitaría. O, ¿a dónde? Digamos, they don't. Ya no es necesario el have tampoco. They don't have to. Es que la expresión have to es de obligación. Entonces, el have to lo voy a utilizar siempre. Uh-huh. Para decir, ¿tengo la obligación o no tengo la obligación de hacer algo? Entonces, el have to es como tal. Así, yo podría decir I have to, you have to, he have to. Pero como es he or she en afirmativo, tengo que decir has to. Entonces, en negativo, tengo que decir doesn't para eso que dije has to en afirmativo. Pero al decir doesn't, ya no debo decir doesn't has to, sino que doesn't have to. Doesn't have to. Uh-huh. Ah, ahora entiendo por qué mis compañeros en el grupo se confundían también, porque estaba mal escrito. Ahora entiendo. Pero... Exactly, nosotros nos enfocamos en el ejemplo. I'm sorry. No, pero yo no entendía por qué después del doesn't tenía que haber el have to, pero ahora que usted lo explica, tiene mucho sentido porque el have to es como tengo que. Entonces, si no le ponemos el have to, no importa no. Si es para él, ella, entonces solo está diciendo como, solo están haciendo. No trabaja, no trabaja, no. Pero estudia. No dice como no tengo que, no sino tiene que solo que. Dice no. Ajá, exacto. Ahí está. ¿Hoy sí? Sí, teacher. I understand. Vale, entonces hoy sí podemos revisar el ejercicio. Un minutito. ¿Por dónde? Aquí está. Sí, aquí lo tengo. Muy bien. Vaya, entonces vamos a completar y decimos my neighbor. Doesn't have to work on Sunday. O sea, él no tiene que trabajar los domingos. The cat doesn't have to. Doesn't have to sleep at night. He He doesn't have to go to school at the weekend. May and Caleb don't have to cook today. Jenna doesn't have to make bed. Luca doesn't have to clean the floor. The students don't. The students don't. Como ellos, los estudiantes. Ellos. Ajá. Nosotros lo pusimos como el conjunto. Ahí sería posible si dijera the class, pero si dice the students, ahí sí literalmente al ponerlo en pronombres es they. Es como decir the teachers, the students, the people. Imagine all that. Okay. Okay, my friend. Dawson. Aquí está hacen porque solo me refiero a un amigo. Si fueran a mis amigos o al
varios amigos, ahí sería don't, sería igual como they. Okay, my friend doesn't have to walk to school. These people, o sea, estas personas, don't. ¿Por qué es don ahí? También es lo mismo que the students. Exacto, que los students. Si nos referimos a ellos, personas, entonces es don't. Es el plural de person. Es el plural de person, ajá, y es como tercera persona, pero no singular, sino que plural. They. Thank you. Ajá. She doesn't have to take her English book today. El inglés súper interesante. It's very interesting. Ahora, cada vez que usen una oración negativa, que no, yo no tengo que hacer eso, o él no tiene que hacer eso, siempre va a ser el auxiliary y have to. I don't have to go to work tomorrow. I don't have to get up early on Sundays. I don't have to finish this report today. So, he doesn't have to come to work this day. She doesn't have to stay for lunch at the office. Yes? So, siempre va a ser el auxiliary and have to. Y más el verbo, obviamente. So, my neighbor doesn't have to work. Después de have to, también siempre va un verb. ¿Yes? Porque es como, tiene que hacer algo. Es una acción. No es su responsabilidad hacer algo. A eso se refiere el negativo de have to. ¿Yes? Yes. Questions. ¿Alguien tiene alguna question? Question. No questions. Oh, wow. No question. Nice. Dígame. Realmente, yo creo que lo anoté mal ayer. Uh-huh. El day, entonces, el day es con have to. En afirmativo es have to. Y en negativo es don't have to. Ya me confundí. Have to para they, para ellos. Para ellos. Ajá. En afirmativo. Sí, en negativo. Bien. ¿Cuál auxiliar usaría? Hacen. ¿Para ellos? Plural. Para. Ellos. Uh-huh. ¿Usaría él? Have to. Don't have to. Don't okay. Have to. Yes. Give me a second. I just need to move something right here. Okay. Then. Teacher. Se fue la teacher. Otro break. Dos por uno. Aquí compensa a todos los que no hemos tenido. Ah, de eso se trata, ¿no? Ahora lo entiendo. Sí, está claro ahora. Compañeros, entonces, cuando es don't have to, sí se queda el have to, ¿verdad? Pero cuando es el has, solo diría does to. ¿Sí va? No, siempre se va a utilizar el have to para la tercera persona. Lo único que cambia es que cuando estás hablando de tercera persona, ella, esto, se utiliza el doesn't y el have to siempre se queda. Ah, entonces se conserva el have to aún con el does, ¿verdad? Para... Exacto. Sí. Ajá. Y es que en sí... Pero en afirmativo no. En afirmativo es has to y have to. Están las dos diferencias para tercera persona y para primera persona. Sí, okay. Si no decimos have to en él, ella o cosa, entonces solo estamos haciendo un negativo como ella no.
el no, pero no decimos tiene que. El have to es como para que diga tiene que hacer tal cosa. Ah, ok. Gracias, compañeros. Bueno. Los deseo un poco. Thank you. Aquí decíamos que era. Have to. Have to. Have to. Más el qué. Más el verbo. Más el verbo, exacto. Plus okay. Verb. Plus verb. Vale, los otros sujetos que me sobran serían he, she, and it. Y para estos en afirmativo sería has to más el verbo. Vale. Hasta aquí esto es afirmativo. Pero también tenemos que las opciones de negativo. Entonces digo I, you, we, and they. Para las opciones de negativo voy a necesitar un auxiliar que sería don't, have to, más el verbo. ¿Ya? Yes. Y acá, para los otros sujetos que me sobran, sería he, she, and it, con el auxiliar doesn't, have to, más el verbo. ¿Ya? Así es la explicación de esto. ¿Ok? ¿Claro? ¿Clear? Clear. Nice. Como la charla. Ustedes eran captura ya. And then you remember. Y también les sugiero que hagan la corrección en la explicación del manual. Porque después, cuando estén completando los ejercicios y están corroborando en el manual, pues ya no vayan a cometer el mistake. ¿Yes? Ok. Perfecto. Yes. All right. Vale, déjenme comparto nuevamente la pantalla de este caso. Vaya, purchasing and storing. Can talk about how and where people can stack certain products at my workplace. Ya habíamos discutido de dónde se almacenan las cosas en su lugar de trabajo. Las cosas que se adquieren, las cosas que se compran, los supplies de oficina, o también donde se almacenan el producto terminado. Ustedes empacan, ya sea para venta local o para exportación, en caso de que trabajen en un lugar donde se produce algo. Pero en caso de que no sea así, pero sí siempre compran algo. Entonces quiero que piensen en eso. Talk about how and where people can stack certain products at my workplace. Luego, ask a classmate about the products they store and where they can store. Preguntarle a los compañeros acerca de los productos que ellos almacenan y dónde los almacenan. Acá tenemos un cuadro. Listen to your teacher read the following features of some products, then practice with a partner. Estos son los features, el peso, la dimensión y the quantity. Son tablets, televisions and refrigerators. Esto podría sonar como un, no sé, un
appliance store o un device store, un electronic store, que tienen todos estos productos. Obviamente en las tiendas tienen algunos en display, pero no tienen todos, right? Todo lo que ellos tienen en storage, todo lo que tienen en bodega o en almacenamiento, right? Son las features en estas tablets. Weight is 107 grams. La dimension sería de 19.3 centimeters times 13.7 centimeters times 1.03 centimeters. Estamos hablando de largo, de ancho y de grosor, ¿verdad? Y luego, quantity, ¿cuántas tienen ellos almacenadas? 200. 200, yes. Estamos hablando de que una tablet pesa 170 grams. Una tablet no pesa mucho, ¿verdad? Right? Ajá, las dimensiones. Sorry. Y la cantidad que tienen de eso, de ese producto, tablets. Vamos a ver cuántas televisions. Para empezar, veamos el peso de cada una de las televisions. 112.43 pounds, ok. Esa abreviación de libras, ustedes ven ahí, en realidad en inglés se dice pounds. Pounds. Pero la abreviación es como la de español. Ok. Las dimensions son de 41.3 × 23.7 inch. Inch son pulgadas. Esta es la abreviación de pulgadas. Inch. En realidad, inch, ahí le falta CH. ¿Ya? Y quantity, ¿cuántas televisions tienen acá en storage? 100. Vale, luego tenemos refrigerators. El peso, obviamente, en el refrigerator es a lot, ¿right? 340 pounds o 380 pounds. Varían entre estos dos o en ese rango de libras, right? The dimensions says 48 1 divided into 8. 48 es la altura en 1/2, okay, or divided into 8. Yes, ¿alguien levantó la mano? Sí, teacher, entonces dimension es como la medida. Ajá, las dimensiones de alto, ah, okay. De largo, de ancho, de grosor. Gracias, teacher. All right. En quantities, ¿cuántas refrigeradoras tienen almacenadas? 50. 50, exacto. ¿Para qué nos va a servir esta información? Acá, obviamente, tenemos como la idea, ¿verdad? De que, de qué forma se storage, qué forma se almacenan las cosas o los productos que se adquieren. En este caso, yo pienso que debe ser un electronic store o un appliances store para que tengan almacenadas televisiones, refrigeradoras y tablets, obviamente. Entonces, cuando usted tiene como el espacio delimitado, sabe cuánto necesita, cuánto espacio le va a asignar a cada una de las cosas, dependiendo del número, de la quantity de cosas que tenga, así va a necesitar un storage, obviamente, ¿verdad? Entonces, las personas que están a cargo, como los warehouse supervisor, qué sé yo, o the person in charge, tienen que tener como esto bien delimitado, que la verdad que a veces es digno de admirar que parecen Tetris, que ubican todo como muy bien y solo ellos saben cómo se pone. Alright, entonces tenemos algunas questions relacionadas con esto. It says, read the conversation again. Aquí no sé si hay una conversation, pero dice que listen to the conversation, read the conversation again. Yo creo que se refiere a este cuadrito. Can one person store all the televisions once off? Les pregunta si una persona sería capaz de almacenar todas las televisiones, solo esa persona. Una sola persona.
almacenar 100 TV. ¿Podría? No, teacher. No, can no, teacher. No, a person cannot do that by himself, porque es como 100 TV. O sea, para empezar, creo que debe haber alguien más apoyando. Aunque, obviamente se entiende que si son nuevas, they must be on a box, right? But still, it should have some help. ¿Dónde se podrían almacenar 50 refrigerators? Where can you store 50 refrigerators? In the warehouse. In the warehouse. There must have a big warehouse to store 50 refrigerators. Uh-huh. And can you, yes. And can you store the tablets on shelf? ¿Sí se podrían poner las tablets en un estante? Yes. Yeah, sure. Sure you can, right? Entonces, esto es lo que nos está diciendo, que vamos a entrar a la estructura de can. Okay? Can for information, can for possibilities. ¿Se fijan? Tienen esas questions. Can one person store all the televisions oneself? Where can you store 50 refrigerators? Can you store the tablets on shelf? Bah, pero para que no se traumen. Así que me dicen, por favor, una a la vez. Vamos a hacer esto. Vamos a practicar estas questions y traten de responderlas en English. Okay? Vamos a tener like 5 minutes to practice that and then la vamos a estudiar ya hacia detalle la estructura can in questions and answers tomorrow because I know you get really scared. It's all right. Okay. Ahí está, lo ven. Yes, yes. I can watch. Okay. Lo lee uno primero y el otro responde, o cómo podemos hacer. Here, say, read the conversation again to answer the question. The conversation is about what conversation? It's about the bots. With information, the tablet, television, refrigerators, and okay, bye. This the first question is can que de la cartera le sacaban los teléfonos. Ah, sí, es de tener cuidado, la verdad.
Sí. Vale, porque por ejemplo, en la primera pregunta, ¿verdad? Sería este, que one person store the television oneself. Una persona. Quizás sería the person don't have to hold the television oneself. No sé. Está usando el Ken, ya. O sea, que está usando el Ken. Sería don Ken. Ah, porque está ocupando Ken. Ajá, está preguntando si se puede leer el interview del tema. Entonces, pero cuando se nos pregunta, creo que sería. A ver, yo creo que tengo el. Para ahí sería legal, ahí es legal, legal. Okay. Yes, you can. O solo yes can. Sí se puede. Tengo duda en ese. Así yo está bien. Que... Así está bien. De hecho, siempre se necesita el sujeto. Yes, I can. Yes, you can. Yes, we can. Ah, oh, ok. Ah, uh-huh. Okay. Ya lo vamos, ya tengo 2 años. Teacher, la primera está bien con el can't. Ajá. Uh-huh. Okay. ¿Y el she can't? Yeah, perfect. Okay. Uh-huh. Ya estamos a 1 minuto. Ya. Bye. ¿Ya regresaron todos? No, no yet. Ahí veo que todavía uno viene corriendo. I'm running. Esperan que lo saque el breakout room. 5 faltan, 5 estudiantes. Ajá. Emerson, Eric, Carlos, César y Daniel. Ya casi. They are coming. Bueno. Como les mostraba en el manual, esta lección es lo que explica el uso de can for information and for possibility. Como noción, me voy a dejar que para negar con el can no necesito el don't. Y ahora, pues después de que ya he aprendido el don't y el doesn't, no. El can es absoluto y a él solo se le agrega el not. Y digo, I cannot. Uh-huh. I cannot swim. She cannot swim. Y aquí no importa si es he or she, aquí no se conjuga, todo es can. ¿Yes? Entonces, es mucho más fácil. Y ¿yes? Y el can tiene contracción también. Sí, puede ser can't. Tendría que llegar hasta la T. Ajá, can't. Que es el cannot. Pero si al inicio no se sienten muy cómodos porque no saben si están afirmando o negando, mejor digan cannot. ¿Yes? Teacher, y aquí no hay diferencia, digamos, el can es el mismo con tercera persona. Exacto.
Ah, ok. Ay, ay, y no hay auxiliary. El auxilio, él se auxilia solo. Ya. Ah, ok, dicho. Así debería de ser todo. Así debería de ser todo. All right. Eso para tomorrow. Así que veamos la attendance y a quién le corresponde este día participar en one on one. Valmore. Carlos. Present teacher. Vaya, ayer nos acompañó César, ¿cierto? Entonces hoy nos acompañaría Carlos. Ok. Pero, César. I'm here. Daniel. Present. Edwin. Present. Emerson. Eric. Present teacher. Present teacher. Jacobo. Present teacher. Jocelyn. Present. Jorge. Present. Lailin. Present. María. Mario. Present. Melissa. Present. Present teacher. Wilfred. Present. All right. ¿Alguien no lo mencioné? Que me diga ahora o calla para siempre. Ok, see you tomorrow. Nos quedamos con Carlos. Bye bye. 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 Good night. Enjoy, rest, and relax. Okay, Mr. Carlos Cotto, tell me, do you have any question, anything that I can help you with? Teacher. Ya le escucho. ¿Me escucha, verdad? Sí. Perdón, pero este espacio es para hacer consultas, ¿verdad? Sí, para eso. Mire, antes quiero decirle que este es el cuarto módulo y es el que yo estoy entendiendo más por la metodología. Resulta que los primeros tres, sinceramente, los he tomado como bien relax y ahorita estoy haciendo el esfuerzo como de repasarlo porque hay cosas que no me quedaron más claras. Ajá, entonces, pero creo que esta metodología más intensiva creo que me está sirviendo más. Y ayer no pude estar porque tuve un problema de conexión que se me escapó de las manos. Entonces, lo que vimos ahora. Ya era como el resumen de lo que iniciamos ayer con el have to. Ajá, pero por lo menos lo del have to y el has to me quedó claro. Okay. Y cuando va el don't have to have or to, doesn't have es to. Es con have to y el doesn't have has to. Ajá, exacto. Y en el grupo que estuvimos pensamos que era un error que todos tenían have to, pero como usted ya lo explicó, no, es correcto. Lo que pasa es que se sustituye, o mejor dicho, no se coloca el has to, ¿verdad? Sí, porque ya hay un auxiliar que es doesn't. Ajá. Que ya está denotando que es tercera persona. Sí, y con esto del can, igual tengo que repasar cuando, cómo es. Algo que me funciona es como esa fórmula. De escribir los cuadros. Pronombre, el auxiliar y el verbo. Sí, una vez identifica el pronombre, ahí está. Aunque en cada oración en la vida no va a encontrar una oración con pronombre, pero ya se sabe que si el nombre que encuentre cualquiera, X, es decir, Eric o Carlos, usted mentalmente hace la transición a pronombre, entonces ya sabe qué auxiliar poner. Y mire, y la dificultad que tengo ahorita es que tengo poco vocabulario. Necesito estudiar más eso. Sí, porque eso... tal vez tengo la idea, pero ya al momento de querer armar la idea. Ajá. Sí, hay varias formas, pero de acuerdo al programa, a ustedes les enfocan en vocabulario quizás no tan de diario, sino que más del trabajo.
como de áreas del trabajo. Entonces, si está interesado como mejorar vocabulario de cualquier índole, ¿verdad? No solamente de su trabajo, no solamente de, digamos, vocabulario técnico, sí, puede igual accesar cualquier plataforma de, a mí en la web hay muchísimos recursos. Y también tener una aplicación. Una aplicación en su teléfono, Duolingo, cualquier otro dictionary le va a ayudar un montón. Yo siempre sugiero que tengan este. Hay un dictionary que es súper bueno, que se llama Cambridge. Cambridge. ¿Cómo? Cambridge. ¿Cómo se escribe? Cambridge. Así, Cambridge, como la ciudad de Inglaterra. Ah. Uh-huh. Y baja el dictionary. O lo tiene online. Y ahí, obviamente, solo escribe la palabra que quiere saber. Le va a dar la definición, le va a dar hasta las bocinitas para que corrobore la pronunciación, le va a dar ejemplo. Entonces, eso, entre más seguido, entre más a menudo lo haga, obviamente va a ir adquiriendo más vocabulario. Pues ahí va a depender de la necesidad o del interés para qué tipo de vocabulario usted quiera. Sí. Uh-huh. Quiero hacerle una consulta. Dígame. Yo he intentado varias veces aprender inglés y por diferentes razones he quedado como cortado. La vez que más avancé era de forma presencial en una universidad donde estudié. Uh-huh. Y llegué como a nivel 5, creo. Uh-huh. Pero eso fue hace 10 años y después no pude continuar. Esa forma intensiva de todos los días creo que es la que más me ha funcionado. Después intenté solo sábados y no pude agarrar el hilo. La gente va a hacer vida social. Ajá, entonces siento que todavía no le encuentro el método de aprender porque eso suele pasar. Memorizar todo esto no me funciona porque tengo mala memoria. Sí, yo entonces, lo que considero es que, vaya, tengo, quiero ver, 20 y algo años de dar clase. Y el método que le va a funcionar es cuando usted descubra cómo aprende usted. Obviamente usted ya sabe que no le funciona memorizar porque no es bueno memorizando. Pero aquí va el reto. Es como aprender a aprender. Usted tiene que descubrir de qué manera aprende. Si usted dice, vaya, la verdad es que no soy bueno. O mi memoria no es buena, por decir algo. En primer lugar, déjeme decirle algo. Y esto es una, así, cruel fact. Para aprender un idioma se debe utilizar la memoria. O sea, usted dice, no soy bueno, pero usted se lo está diciendo como para excusarse de que no quiere memorizar algo. Y esto no es nada, lo que hemos visto no es nada. En inglés hay que memorizarse todos los verbos irregulares en pasado. De lo contrario, usted no va a poder narrar cosas que le sucedieron. Entonces, en lugar de hacer eso, mejor haga memoria, haga juegos de memoria. Hay en línea, hay una infinidad. Usted simplemente pone memory game de los verbos, por decir algo, para empezar a como a curosear, dice la gente. Y así lo va a ir internalizando. Obviamente requiere de muchísimo que dedicación. O sea, no está diciendo dedicación como lo decían dedicación antes, ¿verdad? Sino que de dedicar algo de tiempo, de sacrificar algo de tiempo diariamente, constantemente. Ya lo que está haciendo tomar clase ya es como una guía. ¿Escuchar pero, música en inglés sirve de algo? Ok, sí, si lo hace como estudio. No solo que pone la radio y está en el teléfono. No, si lo está haciendo realmente y leyendo la letra. O sea, yo me voy a un canal, pongo, digamos, me gustan las canciones de, no sé, de los Beatles, porque me llama la atención a ver qué pasaba en Liverpool. Para empezar, pongo la canción, los Beatles, y escribo a la par la palabra lyrics. Lyrics me va a ir diciendo la letra. O sea, va a salir la canción, pero no va a salir el video del muchacho caminando con la guitarra, no. Va a ir saliendo las líneas que se van cantando. Entonces, eso ayuda. Por eso digo, es como una intención. Pero solo ¿algún, como... El... Ajá. Algún... Mire, yo ocupo 4 horas... de tráfico manejando. Ay, y algo que me ha funcionado son los audiolibros o los podcasts. Los entonces, podcasts son muy buenos. ¿Hay algún podcast que me recomiende? Yo sugiero que empiece quizás
con los que usted considere que les que están como a su nivel. Ajá. O sea, que ponga como basic, de temas básicos, ¿sí? No que vaya a escuchar como cosas ya de ciencia o cosas que nada que ver con el vocabulario que usted hasta ahorita tiene. Es como ir construyendo sobre la base que ya hay. Porque no va a ir como hasta el nivel 25 y apenas usted está como en el nivel 5. Entonces es como eso. Es como delimitar. Yo no estoy como muy familiarizada cómo se clasifican los podcasts, pero creo que sí eso debería como servir. Poner como basic. Poner, agregarle la palabra basic o algo en el buscador. Yo, como le digo, he intentado varias cosas y comencé a utilizar alguno, por ejemplo, hay uno que se llama Inglés desde cero. Uh-huh. Y ajá, es pero algo... es que, lo está haciendo como método de estudio para aprender inglés o como nada más un extra. Cuando no estaba en estas clases lo hacía como método, pero como uh-huh. le digo, es en el tráfico y como ir uh-huh. poniendo atención es paja también, solo medio. A chocar, babe. Entonces, ahorita sí lo estoy viendo como algo extra, como ajá, para estar remachando el inglés. Exacto, como algo extra, por ejemplo, holiday or a day in New York City, qué sé yo, cosas así, cosas que son como más cotidianas, porque acuérdese que solo es algo extra. Si ya fuera como método de estudio, ahí sí, yo le sugiero sí. que ajá, mejor sea algo más estructurado. Y tal vez las movies, las películas, pero también con subtítulos, y irlas pausando, e ir tratando de descifrar, tratando de tomar nota de algunas expresiones, de algunas oraciones, eso. Ok. Uh-huh. De acuerdo. All right, perfect. Muchas gracias. Okay. You're welcome. See you tomorrow. Bueno, see you tomorrow. Bye. Good night. Good night.